¡Este dulce es enorme! ¡Wow! ¡Oye! ¡Es mío! ¡Oh, no! ¡Yo lo quiero! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Ahora hay dulces por doquier! Espera, ¿qué está pasando? Ahí vienen los dulces. ¿Lista? ¡Luchemos contra ellos! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Cálmate! ¡Mira! ¡Hora de los desafíos! Ok, veré el mío. No, déjame ser el primero. No, yo. ¡Tengo una hamburguesa! ¡Genial! Me comeré todo esto ahora mismo. ¡Sí! ¡Es deliciosa! Lo meteré todo en mi boca. ¡Wow! ¡Estás fuera de control! ¡Listo! ¡Estuvo tan rico! Voy a ver el mío ahora. ¡No puede ser! ¡Sigue subiendo y subiendo! ¿Qué? ¡Eso es ridículo! ¿Qué tan alta puede llegar a ser? Menos mal que esta escalera estaba aquí. ¡Llegué a la cima! ¡Es la hamburguesa más grande de la historia! ¡Sí! ¡Amo el desafío de las 100 capas! Es una mezcla brillante de hamburguesas y papitas. ¡Mira cuántos bollos! Y arriba de todo, uno con semillas de sésamo. ¡Ja! ¡No olvidemos el ketchup! Espera, ¿y ese olor? ¡Ugh! ¡Odio las cebollas! Y tampoco quiero esta lechuga. ¡Oye! ¡Qué demonios! ¡Deja de tirarme cosas! ¡Hay demasiadas cosas extra! ¿Por qué me pasa esto? ¡Ya está! ¡La hamburguesa perfecta! ¡Nada más que carne, ketchup y bollos! ¿Qué haces? ¡Qué asco! Será difícil limpiarme. ¡Abramos estos juntos! ¡Guau! ¿Un vale de spa? ¿Solo para mí? Bueno, eso es bonito. Yo solo tengo un caramelo. Bueno, me voy al spa. ¡Nos vemos! Me encantan los amarillos. Es tan blandito. Le daré un paseo. Brr, ¡pip, pip! ¡Fuera del camino! ¡Wow! ¡Mira este truco genial! ¡Oh, espera! ¡Esto es aún mejor! ¡Vete, auto! ¡Terminamos contigo! ¡Ahí tienes! ¡Justo en el trono! ¡Oye! ¡Mi hoja de la suerte! ¡Es un abanico perfecto para el dulce! ¡Tengo que mantenerlo fresco! ¡Ah! ¡Me merezco este día de spa! ¡Hora de un buen baño! ¡Sí! ¡Más caramelos! ¡Todos los caramelos! ¡Oh! ¿Llenas mi vaso también, por favor? ¡Gracias! ¡Esto es perfecto! ¡Guau! ¡Este baño dulce es increíble! ¡Es como un sueño hecho realidad! ¡Podría quedarme todo el día! ¡Tendré una exfoliación de caramelos! ¡El caramelo nunca me fallaría! ¡Por fin llegó el momento de comerme el dulce! ¡Oye! ¡Mi dulce! ¡Vuelve! ¡Wow! Sí que subió muy arriba. ¡Más a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vuelve hacia aquí! ¡Ah! ¡No hay forma de que lo atrape! ¿Te estás rindiendo? ¡Oh! ¡Lo atrapé! ¡No! ¡Te comiste mi único dulce! Es el peor día de mi vida. No sé. El mío estuvo bastante bueno. ¿Qué crees que sea? ¿Listo? ¡Granos de maíz! Pero no están listos. ¿Qué se supone que haga con esto? Un granito.
diminuto. ¡Perfecto para mi micro diminuto! ¡He estado esperando usarlo! No debería tomar demasiado, ¿verdad? Ok, adentro, pequeñín. Te veo en un minuto. Esto se pondrá bueno. ¡Solo mira cómo se va! ¡Es hora de salir! ¡Wow! ¡Genial, eh! También me gustan las palomitas, ¿sabes? Espera un minuto. ¡Puedo cocinarlas con esto! ¿Quiere ayudarme, señor Sol? ¡Lo tengo! ¿Ah? La luz los calienta, ¿ves? ¡Todos están tronando uno por uno! ¡Cuidado! ¡Uno podría darte! ¿Ves lo que digo? ¡A eso llamo una botana en cerbatana! ¡En eso sí que tienes razón! ¡Espera! ¡De Tim Marín de Dopingüe! Parece que seré primera de todos modos. ¿Ves lo que yo veo? ¡Un mojito tan apretujable! ¡Ah, eso es asqueroso! Entonces, ¿no te gustará lo que sigue? ¿Estás loca? Eres una gatita asustadiza. ¿Oh, Emma? ¡Echa un vistazo! ¡No puedo ver en tu cerebro! ¡Solo bromeo! Ahora abre el tuyo. ¡Una torre de 100 ojos viscosos! ¡Es lo más asqueroso en que le haya posado mis ojos! ¿Y tengo que comerlos? ¿Qué? ¿Y si crecen en mi cara? Mientras más como, más ojos me saldrán. ¡No puedo! Entonces solo queda una cosa por hacer. ¡El rosa está bueno! ¿El verde tampoco está mal? ¡Podría comer 100 de ellos! ¡Sara, tu tercer ojo! ¡Ups! ¿Listo? Ya todo mejor. ¿Y si pasa algo malo? ¡No puedes hacer esto sola! ¡Estos son deliciosos en verdad! ¡Abramos al mismo tiempo! ¡Sí! ¡Una pila de papas fritas! Me pregunto qué tengo yo. ¡Ah, qué decepción! ¡Una papa solitaria! Sé cómo mejorar mi pila. ¡Qué bueno que siempre llevo ketchup! El ketchup y las papas son la pareja ideal. ¡Lista para comer! ¡Esto será increíble! Agregar el ketchup fue lo indicado. No puedo creer que me dieran tan pocas papas. Es decir, papa. Bueno, al menos tendrá ketchup. Sí, sabe muy bien. Pero aún tengo hambre. Una no es suficiente. Luna tiene una pila. No se comerá todo eso. Voy a probar algo. Tienen que estar por aquí. ¡Genial! Le saqué una y no se dio cuenta. Ahora vamos por más. Saborear cada una es la mejor manera de comerlas. ¿Qué? ¿Y mis papas? Tomás tampoco está. Un momento. Son tan deliciosas. ¡Ah! ¡No! ¡No me veas! ¡No estoy aquí! ¡Ay, comí mucho! No me iré a ninguna parte. ¡Ese tonto! ¡Se comió mis papas! ¿Qué crees que hay ahí? ¡Wow! ¿No viste, verdad? ¡Voy yo! ¿Una Oreo? ¿Quién come solo una galleta? Ve tú. Tengo un buen presentimiento. ¡Y tenía razón! Y yo tengo esta cosa diminuta. ¡Espera! ¿Qué? ¿Quieres algo para remojarla? ¡La cantidad perfecta!
Y como no puedo sumergirlo, es la mejor opción. ¿Estás bien, Wendy? No encuentro el ángulo correcto. Esto ayudará. ¡Espera! Al menos protégete. De hecho, es buena idea. ¡Es más difícil de lo que pensaba! Ya, una linda mitad. Debería ser más fácil de comer. ¡Mira esa crema, bebé! Voy a comer. ¡Lo mejor que he probado en mi vida! No se comerá esta mitad, ¿verdad? Compartir es lindo. Oye, ¿te importa si voy primero? ¡Wow! ¡Sushi diminuto! Ojalá hubiera más que un bocado. Y tengo mucha hambre. ¿Qué es esto? ¡Es tan pequeño! Lo sé. Incluso los palillos son pequeños. Pero mis dedos son tamaño normal. Oye, este bocado se ve bien. Me alegra que te guste. Oh, ya terminé. Y aún tengo hambre. ¿Qué tienes tú? Vamos a averiguar. Es más grande que mi cabeza. ¿Aún hambrienta? Probaré esto. Y huele tan fresco y bien. ¿Cómo haré esto? Lista para atacar. No. De eso hablaba. ¿En serio? Usaré mis manos. ¡Y mi cara! ¡Wow! ¡Oye! ¡Wendy! ¿Qué? ¡No! Rayos, no olvides respirar. Bien, tomaré lo que pueda conseguir. ¡Ah, rayos! ¡Estaba delicioso! ¡Solo tómalo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Guerra de pulgares! ¿Y para mí? Solo mi suerte. Pues yo me siento muy bien. Oye, mejor que pequeña. ¡Ah! ¡Están listos! ¡Palillos chinos! ¿Para quién? ¿Las hormigas? Los míos se ven normales. ¡Au! Son de madera real. No es gracioso. Oye, mira las tarjetas. Faltan dos más. ¡Esta! ¡No! ¡Qué mala onda! ¿Y ahora qué hacemos? Eso responde a mi pregunta. ¿Habías visto tantos videos? ¿Y debo comerlos todos? ¡Ah! ¡Eso es! ¿Cuánto hay en esta cosa? ¿Como dos bocados? ¡Lloraré! Bueno, esto es un reto. ¡No puedo agarrar ninguno de los fideos! No creo que eso sea algo difícil para mí. ¡Mira esa botana gigantesca! ¡Perfecto ajuste! ¡Y sabe perfecto! ¿Te presto el mío? ¡Gracias! Esto es lo que buscaba. También son buenos y calientes. ¿Quién quiere utensilios? Mi boca funciona bien. Tú primero. Esta. Oh, qué fastidio. ¿Cómo entró ese mono aquí? Mucho mejor. Me hice grande, ¿ves? Ok, sigo yo. Tengo la peor de las suertes. Parece que están listos. Oh, hola, pequeñito. Odio el brócoli. No es bonito. Me vendría bien un poco de hierro. ¡Qué rico! Como quieras. ¿No verás el tuyo?
Si insistes. Es justo lo que me temía. ¿Qué hice para merecer esto? ¡Ah! ¡Es tan amargo! Es como comer pasto o algo así. Vamos, no es tan malo. ¡Guau! ¡Muchas gracias! Lo comería todo el día. Sí, tu ojo se ve enorme. ¡Llegó el próximo desafío! ¡Guau! ¡Tengo caviar! Será mejor que mire más de cerca. Sí, definitivamente es real. Esto va a estar delicioso. Y me siento tan bien comiéndolo. No sé qué es esto en mi plato. Es un barco de papel, supongo. ¿Cómo se supone que voy a comer esto? No me preguntes, no sé. Bien, tiene una foto de un pez. ¿Es algún tipo de pista? No lo entiendo. ¿Qué estás haciendo ahora? ¡Voy a pescar! Creo que esa era la pista. Esa fue una pesca bastante buena. ¡Oye! Esto es más difícil de lo que pensé. Intentaré de nuevo. Esta vez atraparé algo. ¡Oh, vamos! ¡Eso no es un pez! ¿Qué se supone que haga con este snorkel y máscara? De acuerdo, la tercera es la vencida. ¡Puedes hacerlo! ¡Atrapa ese pez! ¡Atrapa ese pez! ¡Este realmente está resistiéndose! ¡Atrapa ese pez! ¡Oh! ¿Cómo llegué aquí? ¡Guau! ¡Atrapé una sirena! ¡Oh! ¡Mira allí! ¡Un tiburón! ¡Ah! ¡Ha venido por la sirena! ¿Qué? ¿Por qué hay un tiburón en la tierra? Eso que acaba de suceder fue algo extraño. Sí, todavía nada para comer. Así que tengo que seguir pescando. ¡Vamos, pescado! ¡Pescado, pescado, pescado! ¡Oye, mira esto! ¡Es un menú de mariscos! Quizá pueda pedir algo de aquí. Escogeré este pescado. ¡Mira! ¡Funcionó! ¡Finalmente conseguí mi pescado! ¡Está cocido y todo! ¡Eso es un pez grande! ¿Te lo vas a comer así, eh? No puedo creer que te hayas comido todo eso. Y estuvo bien. Eso es asqueroso. ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Tengo un café helado gigante! ¿Qué? ¡Es hora de empezar a beber! ¡No es justo! ¡Me encanta el café helado! ¡Todo lo que tengo es un solo grano de café! ¡Ni siquiera estoy segura de poder beber esto! Esta es una bebida realmente deliciosa. Bueno, creo que puedo hacer que este grano funcione. Lo primero que tengo que hacer es aplastarlo. ¡Perfecto! Menos mal que he estado haciendo flexión esta muñeca. Tengo mucho para beber. Ahora agreguemos la cantidad correcta de líquido. ¡Casi! ¡Llego al fondo! ¡Listo! ¡Y huele delicioso! ¡Ah! ¡Un pequeño y perfecto sorbo! No puedo creer que me haya bebido todo eso. ¡Ah! Queda algo en el fondo de mi vaso. Parecen trozos de granos. ¡Oh, hola! A veces puedes ver tu futuro en los residuos. ¡Oh! ¡Puedo ver el mío! ¡Es mi boda! ¡Me voy a casar! ¡Ja! ¡Míralo! Agreguemos un poco más a su futuro. ¡Oh! ¡Espero que mi novia sea hermosa! ¡Oh! ¡No! ¡Eso no es lo que esperaba! ¿Sabes qué?
Predecir tu futuro es un poco tonto. Espera, ¡fuiste tú! Estuvo bueno. Ok, el desafío final. Elige uno, Julie. Y voltémoslas. ¡Diablos, volví a pequeño! ¡Ositos de goma! ¡Son adorables! ¡Las mías son tan pequeñas y lindas! Mi osito de goma es gigante y gelatinoso. ¡Mira! ¡Es como mi cabeza! Hablando de cabezas... ¡Afuera vas! A comer la cabeza del oso gomoso. ¡Wow, Julie! Eso es algo brutal. Cada uno con lo suyo, creo. ¡Ahora mis ositos! ¡Es tan pequeño! ¡Pero lleno de sabor! ¡Oye! ¡Tengo esta cinta métrica! ¡Tengo una idea! ¡Sígueme! ¡Es un tobogán de ositos de goma! ¡Jerónimo! ¡Wii! ¡Viviré por siempre! ¡Tu turno! ¡Aquí viene Claire! Vamos a mezclar esta vez. ¿Lista? ¡Abrámoslas! ¡Viva! ¡Grande otra vez! ¡Pizza! ¡Julie, tengo una pizza grande! No, yo tengo una pizza miniatura. ¿Quién quiere una pizza pequeña? Nadie. Bueno, igual la comeré. ¿Adentro? ¿Y esta sensación? ¡Oh, Julie! Hola, Claire. Solo miro tu pizza. Bueno, creo que me llevaré la pizza a otra parte. Es Claire y su pizza. ¡Y se la come entera! ¿Cómo hace eso? Vaya, luces encendidas de nuevo. Ay, esa pizza estaba deliciosa. Oh, dejé un trozo de pepperoni. Creo que por fin le estoy agarrando a esto. ¿De dónde sacaste esos dulces? ¿Quieres compartir? ¿Chocolate? ¡Malvaviscos! ¡Oye! Cuando se trata de comida chatarra, Ellie pierde todo el autocontrol. ¡Ellie! ¿Te vas a acabar eso? ¿Quieres mi paleta a medio comer? Solo una o dos lamidas. Entonces deberás conformarte con los mocos. Esta cosa se irá profundo. ¡David, no! Oh, sí, ese es el punto. Y... ¡ay! Creo que vomitaré. ¿Todavía lo quieres? Parece que es hora del desayuno en casa de David. ¿Qué? Odio cuando esto pasa. Por otro lado... ¡Ellie! Solo debo preparar esto. ¿Qué pasa? ¿Es un bebé? Está tratando de eclosionar. Sal de ahí, pequeño. Creo que veo su pico. ¡Genial! ¿En serio, David? ¿De verdad creíste que era un polluelo? Eso estuvo muy bien. Buen trabajo, pequeñín. Nada como la combinación de galletas y cómics. ¡Yum! Deberían estar aquí arriba. ¿Ah? Solo queda la envoltura. Podría jurar que tenía más aquí. Es tan raro. Hola, David. Date la vuelta. ¡Ajá! Lo sabía. Te comiste mis bocadillos otra vez.
Ah, guardé este para ti. Cuando tienes hambre, tienes hambre. Mira todos estos tomates. Son tan pequeños como estas galletas. Ah, sé cómo vengarme de Brian. Primero derretiré un poco de chocolate como este. Puede tomar unos minutos más o menos. Una vez que se derrita por completo, sumerge los tomates en el chocolate. Luego ponle algunas nueces trituradas. Ahora se ven como pequeñas manzanas confitadas. Pero seguro que no saben así. Brian hizo el postre otra vez. ¿Puedo tomar solo una? Ah, supongo que puedo darte una, claro. Esta, la más grande. Y ni siquiera te gustan los tomates. Ay, creo que me voy a enfermar. Oye, compartir es cuidar, ¿verdad? La hora de acostarse por fin ha llegado. Me pondré esto. Y ahora voy camino a la tierra de los sueños. Oye, ¿qué es ese ruido? ¿Quién se atreve a despertarme de mi sueño? Apuesto a que es David otra vez. ¡Au! Sí, David está haciendo su entrenamiento nocturno. Él y sus rutinas de baile. ¿Estoy en lo cierto? ¿Dónde aprende esas cosas? Sin embargo, ese movimiento de pies es impresionante. ¡Uf! Eso fue difícil. Hora de un poco de azúcar. ¿De qué otra forma se supone que puedo seguir? ¡Oh, sí! Ah, tengo que ponerle fin a esto. Voy a entrar. Perdón. ¿Qué es esto? ¿Quieres bailar? ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! Déjalo, ¿quieres? ¡Oh, el viejo movimiento del grifo! ¡Detente! ¡Por favor! Esto es inútil. ¿Y quieres un trago? ¿Qué? De hecho, esto puede solucionarlo todo. Claro, tomaré un poco. ¿Quieres quedarte despierto toda la noche? Esta salsa de soya debería ponerle fin a esto. Resulta que la Coca-Cola y la soya no pueden distinguirse. Hasta que las pruebas, por supuesto. ¡Ay! Soy un genio, ¿no? ¡Que empiecen los juegos! Este nivel es genial. Es hora del espectáculo y este truco se lo robará. ¡Perfecto! Y me voy. Bien, es hora de otra ración de azúcar. ¿Qué? Resulta que el refresco salado no es muy bueno. ¿Qué tiene de malo esta cosa? Ah, no te gustó eso, ¿verdad? Rayos, tengo que ir a la cama. Nada como un paquete nuevo de cinta de goma de mascar. Ahora ven con papá. ¡Oh, sí! ¡Esto está delicioso! ¿Qué haces, David? Fíjate dónde te sientas. No, no puedo hacer burbujas aún. ¡Oh, vamos! ¡Oh! ¡Oh, es Amy! ¡Oh, lo siento! Sí, solo estoy en casa. ¡Ah, espera un segundo! ¡Oh! Brian dejó su cinta de goma de mascar. No le importará si toma un poco, ¿verdad? ¡Wow! Eso es mucho más que un poco. Ya viene. Pero tengo tiempo para un globo. ¡Oh! Estás de vuelta. Esa goma de mascar no la sacaste de aquí, ¿verdad? ¿Qué tipo de psicópata muerde la cinta de goma de mascar? Todos saben que tú lo hiciste. Pensé que querrías compartir conmigo. No trates de convencerme con ese slime. Es todo tuyo, ¿de acuerdo? Está bien, lo tomaré. ¡Uf! Ahora es tiempo de hacer burbujas.
Voy a enseñarle a David una lección. Tiene el mismo peso que el chicle, ¿verdad? ¿Entra slime? Esto va a ser bueno. ¡Tengo más chicle! ¡Oh! Ni siquiera sabía que existía una cinta de goma de mascar verde. Toma un gran trozo. ¡Mira tu cara! Oh, esto sabe a jabón y mugre. Muy gracioso, Brian.